En una asamblea nacional de sindicatos, el funcionario sandinista Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos a través de la ley NICA Act por actos de corrupción, volvió a arremeter contra los nicaragüenses llamándoles peleles y vendepatrias por no simpatizar con Daniel Ortega. Porras aseguró que no dejarán que la oposición llegue al poder y defenderán los beneficios que el gobierno sandinista les otorga. Entre ellos menciona bono a los bachilleres, carreteras, salud pública, educación gratuita, como si esto es un regalo generado por el gobierno de Daniel Ortega. Solo el sandinismo no va, recordemos, creemos que van a construir hospitales para los pobres. ¡No! Ay, no construyeron. Si no lo hicieron. Gratuita y educación gratuita. Por eso es que luchamos nosotros. Por eso tenemos que seguir luchando. Por eso no nos podemos distraer en los pequeños pleitos entre cualquiera de nosotros, o pleitos de vecinos, o pleitos de compañeros, porque al fin y al cabo, el enemigo ahí está. Está claro, los peleles ahí están. Los traidores ahí están. Los vendepatrias, ahí están. El imperio, ahí está. Nosotros no nos perdemos en eso. Nosotros sabemos por qué vienen. Y aquí nos tienen a todos unidos. Están en pie de lucha. Están alerta. No nos vamos a dejar quitar educación gratuita, salud gratuita, nuestros beneficios, nuestras protagonistas. Ese sentimiento protagónico que tenemos, no lo podemos dejar quitar. Pero no volveremos a estar abajo. ¡Vamos adelante! Esta es nuestra revolución. Porque por una simple razón, desde ya nos preparamos para el triunfo de Daniel en el 2021. Darío Noticias,